Nos ponemos de pie, cantaremos juntos el número 295 del libro de Flor y Canto, en el taller de Nazaret, el 295. Hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor y con este domingo empezamos el tiempo ordinario también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú
estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas, para Sión, alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa en su grandeza, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Por encima de las aguas construyes tu morada, las nubes son tu carro, los vivientos tu alas y mensajeros, y tus servidoras las ardientes llamas. Bendice al Señor, alma mía.
Qué numerosas son sus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas, y tu mar enorme a lo largo y a lo ancho está lleno de animales pequeños y grandes. Bendice al Señor, alma mía. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice al Señor, alma mía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertimos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Buenas noches.
¿Y cómo están todos? Bien. En la primera lectura, Isaías habla del Mesías que viene como aquel que no saciará la mecha humeante ni romperá la caña tierna. Pero en cambio, en la gentileza, lentamente el Mesías lleva la mecha humeante a una llama y sana y fortalece la tierna y magulla caña. A veces cada uno de nosotros es esa mecha humeante o caña tierna, y Él es muy gentil con nosotros. Pero a veces no somos tan amables con nosotros mismos y nos convertimos en nuestros propios acusadores. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tenido estos pensamientos? No soy bueno, nunca seré bueno, o peor aún, soy malo o soy malvado, o soy una persona terrible, o soy tanto tonto, o no importa, o todo tipo de otras cosas. A veces podemos pensar que debido a que hemos hecho algo malo, somos malos o malvados, o nunca podremos cambiar, o nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. Pero eso es simplemente una mentira. A veces esa mentira se nos habla de las voces del pasado, que una vez nos avergonzaron. A veces proviene de nosotros mismos, de una parte de nuestras disposiciones. Y a veces viene del maligno, al que le gusta vernos caer y nunca levantarnos. Así, ¿cuál es la respuesta a estas mentiras? Dulzura. Dulzura es la respuesta. Si Dios es tan gentil con nosotros, ¿no podemos ser amables con nosotros mismos? La gentileza no significa ignorar el mal que hacemos, pero honestamente y humildemente admitir nuestro mal y nuestras faltas sin golpearnos o obsesionándonos con ellos. En cambio, nos arrepentimos de ellos, nos confesamos honestamente y completamente, y luego nos damos la atención a nuestro gentil Salvador. Aquí es donde nuestra atención pertenece, en el tierno corazón de Jesús. Entonces, como nos dice San Francisco de Sales, levántate suavemente, apártate del pecado, haz los cambios necesarios para no caer de nuevo, mantén tus ojos en Jesús y pídele la gracia de comenzar nuevamente. Entonces, la próxima vez que el acusador de dentro o fuera levanta su voz, llama la mentira. No le prestes atención y pon tu vida una vez más en las manos de aquel que con el tiempo fortalece la caña tierna y que suavemente sopla la mecha humeante en un fuego intenso. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre e Hijo, que con el Padre e Hijo recibo la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digamos de todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell, y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de dígales sí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los esposos y esposas y las viudas y los viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos y por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención especial de esta misa, por Marie Josephine Woodrow, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacrificio y ofrenda, cantaremos juntos el número 303. Tú eres mi hijo. El número 306. Tiempo
dispersión los confines de la tierra. Voy a proclamar el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Voy a proclamar el decreto. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, aun con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Cantaremos juntos el número 25 del libro de Floricanto. Agua de vida, el 2:5 de Floricanto. Agua de vida, santo recuerdo. Santo recuerdo.
recuerdo une y renueva al cuerpo de Cristo. Agua bendita que da libertad a todo el que vive cautivo. Agua que trae justicia y verdad a todo el que vive oprimido. Agua de vida, santo recuerdo, une y renueva al cuerpo de Cristo. Agua de vida, santo recuerdo, une y renueva al cuerpo de Cristo. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y siéntense, por favor. Tengo un anuncio del obispo que es un poco largo.
Ese es el anuncio de la diócesis. El obispo nos pidió que anunciáramos que el jueves 6 de enero, la semana pasada, la legislatura de Nueva Jersey avanzó a legislación similar a otra propuesta de legislación, ley de libertad reproductiva. Esta nueva legislación codificaría en la ley estatal el derecho al aborto durante los 9 meses de embarazo. El proyecto de ley será votado por el pleno del Senado y la Asamblea el próximo, este lunes, 10 de enero. Entonces, evidentemente se trata de una grave ofensa contra la dignidad humana y la vida, y no es un asunto político, es un asunto de vida o muerte, ni importa sus posiciones políticas sobre económicas. Este es una materia de vida y muerte. Entonces, este es el derecho básico a la vida humana que está siendo violado. Entonces, por favor, visiten el sitio web puede visitar el sitio web de la parroquia. Toda la información del obispo está allá, con el sitio web de la diócesis, con más información sobre cómo contactar los representantes de nuestra área. También el sitio web de la Conferencia de los Obispos de Nueva Jersey para acceder a una alerta de acción y obtener más información sobre esta legislación propuesta que niega todos los derechos de un niño en el útero. Y por favor, comuníquense con los representantes del Senado y la Asamblea, animándoles a oponerse y votar en contra de este proyecto de ley. Y en esta fiesta del bautismo del Señor, recordemos que tanto Juan como Jesús eran niños no nacidos en el vientre de sus madres cuando María visitó a Isabel y escuchó las palabras: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, por favor, si pueden, tomen alguna medida contra este proyecto de ley para proteger la vida humana inocente. Y luego hay algunos otros anuncios que no son tan importantes como ese en nuestra parroquia. El domingo 6 de febrero agregaremos una misa en inglés a las 6 p.m. los domingos a nuestro horario de misas dominicales. El oratorio juvenil y el oratorio de niños también comenzarán nuevamente el domingo 6 de febrero. Las reuniones serán todos los domingos después de la misa a las 6 p.m. hasta 8 y media. El oratorio juvenil y el oratorio de niños es para todos niños y sus amigos de quinto a duodécimo grado y sus familias también. Y para aquellos padres que deseen vacunar a sus hijos, tendremos una clínica de vacunas el 15 de enero. Los sugieres tienen un volante después de la misa para ustedes, y la información está en el sitio web también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantaremos juntos el número 286 del libro de Federicanto, Alegría, el 286. Hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando su en compañía a un Dios poderoso. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén.